Bueno, hoy nos toca cultura. Cultura e innovación, vamos a llamarle así. Están con nosotros la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa, de igual manera la Secretaria de Turismo, Natalie Desplaz, y Pepe Merino, de la Agencia Digital de Innovación Pública. El día de hoy vamos a presentar la cartelera digital de la Ciudad de México. Es una cartelera, como ahora lo van a ver, interactiva. Es decir, no solamente las actividades culturales, artísticas que hay en la ciudad, que sean incorporadas a través de Secretaría de Cultura o a través de alguna entidad privada, sino que productores independientes, actividades culturales, pueden subirse directamente en la plataforma cultural. Entonces, le voy a dar la palabra a Claudia Curiel, después a Natalie y finalmente a Pepe Merino para que les pueda explicar cómo funciona la cartelera digital que va a estar disponible en la app de la Ciudad de México. Claudia. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, jefa. Pues hoy estamos muy, muy contentas y contentos porque por fin se presenta la cartelera de la Ciudad de México, que ha sido un esfuerzo de desarrollo, por supuesto, por la Agencia Digital de Innovación Pública, en colaboración con Secretaría de Cultura, y es muy importante para mí también mencionar al Consejo Asesor de Cultura, que estuvo trabajando desde el año pasado y este de manera intensa, para proponer cuál sería el mejor camino para los usuarios. Por supuesto, también con turismo local, hicimos una sinergia para presentar y estructurar esta cartelera. ¿Cómo es esta cartelera y para qué es? En la Ciudad de México habían carteleras, como saben, de todo tipo, pero no había una que integrara toda la oferta de una ciudad como la Ciudad de México, que es la ciudad que lo tiene todo, y que tenías que estar batallando por encontrar la parte de cine, pero el teatro en otro lado y la música aquí. Ahorita, Pepe y, bueno, perdón, José Merino va a presentar cómo va a operar y también, Natalie, la importancia para el turismo. Esta plataforma incluye actividades culturales, deportivas, turísticas, en fin, toda la oferta de actividades recreativas que suceden en esta gran ciudad la van a poder encontrar aquí. Algo importantísimo a mencionar es que es gratuita, es decir, todos los promotores independientes, también iniciativa privada y todos aquellos que tengan ofertas importantes, relevantes, significativas para la Ciudad de México, se van a poder anunciar aquí de manera gratuita sin que tengan que estar pagando pautas o alguna inscripción para poder dar a conocer su contenido. Más adelante explicaremos cómo es, pero bueno, para nosotros es muy importante presentarla y comentar que esto es parte de una estrategia de innovación y de derechos a la información, a los derechos culturales, porque gran parte de la oferta que hay aquí es gratuita, pero también habrán la oferta privada y en general será un panorama de toda la oferta de la Ciudad de México y por fin en una sola plataforma que no había existido jamás. Entonces, bueno, le doy la palabra a Natalie para que pueda platicar más y después José Merino ya nos explicará cómo opera la plataforma y recordemos también que la Ciudad de México es la más conectada del mundo. Entonces, esto lo podrán ver desde sus dispositivos móviles, en sus computadoras y si no tuviera ninguno de esos dispositivos, tenemos más de 250 pilares en toda la ciudad donde van a poder acercarse a ver la cartelera. Y bueno, más adelante hablaremos de toda la oferta que hay ahí, pero posibilidades, plataformas y acceso a la información y a la cultura hay. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas, jefa. Presente aquí para celebrar esa nueva cartelera, una cartelera en una plataforma digital, como se acaba de mencionar, por la Secretaría de Cultura. Yo primero quisiera destacar la gran colaboración con el ADIP y con la Secretaría de Cultura para la consolidación de esa página. Fue muy importante ver la manera de poder incluir toda la oferta turística dentro de esa cartelera.
Bueno, aquí en esa cartelera encontramos 13 rubros con más de 1,000 actividades. Y aquí quisiera resaltar la parte que va hacia el turista. Claro que la mayoría es para los habitantes de la ciudad, pero también para los turistas. Es muy importante, pero es importante también en función de los segmentos de turismo de la ciudad. Como lo saben, aquí en la ciudad los turistas vienen principalmente por historia y cultura en un 36%, por negocio en un 20%, gastronomía 14%, turismo deportivo y rural otro 14%. Es decir, que ahí todos esos turistas van a encontrar su felicidad en la cartelera porque hay rubros que les va a corresponder a ellos. Por ejemplo, un rubro muy importante para el turista de negocio es congresos y convenciones. Ahí, para la Secretaría de Turismo, es muy importante consolidar este punto porque para nosotros un congreso, una gran convención en la ciudad, representa la mejor campaña de atracción de turista. Decirles que entre los que acaban de suceder, están por suceder, como IBTM América, que acaba de suceder, Avastur, estos han permitido atraer más turistas, permitir desarrollar una derrama cada vez más grande y una ocupación hotelera cada vez más alta. Es decir, que para la ocupación hotelera llegar a un 60% es una velocidad de crucero que llegamos en la semana pasada justamente porque los turistas tienen acceso a esa oferta. También es muy importante para nosotros el turismo deportivo, los recorridos, ya se incluyeron los recorridos también realizados por los privados como Turibús, Capital Bus, Tranvía, con temáticas, ustedes las conocen, temáticas de mariachis, temática de lucha libre, bueno, todo eso ya un turista lo va a encontrar. Y eventos de alta gama también turística, como los grandes conciertos como los Tigres del Norte. Y muchos rubros más, pero aquí estamos atendiendo finalmente una demanda que era muy importante para los turistas, porque un turista quiere estar informada, la ciudad es muy conectado y eso es la ventaja mayor de la ciudad, pero el turista quiere estar informado y quiere estar informado rápidamente, y la plataforma y la cartelera va a permitir eso, va a permitir entonces que a lo mejor a la hora de abrir la cartelera ese turista pueda derramar más gasto en la ciudad y tal vez ampliar su estadía. Eso es muy importante y gracias a la consolidación de esta plataforma. También les quiero decir entonces que no hay pretexto para los turistas de no visitar la ciudad y de divertirse en la ciudad, que lo tiene todo. Y los invito a conocer la página de la cartelera que se promueve hoy, pero también la nueva página de turismo de la ciudad, que es mexicocity.cdmx.gov.mx. Grandes noticias para el turismo y gracias a esa página. Así que gracias a todos. Los invitamos a ver a continuación la siguiente videoproyección. El Gobierno de la Ciudad de México presenta su cartelera de entretenimiento más importante, cartelera.cdmx.gov.mx. Su objetivo es difundir y poner al alcance de todas y todos los eventos culturales, turísticos y deportivos de la capital. El portal cartelera.cdmx.gov.mx será el sitio que reúna todas las actividades de la ciudad. Cine, música, conciertos, artes escénicas, festivales, ferias, exposiciones, cursos, talleres y mucho más. Un espacio completamente gratuito. Si no tienes plan, visita la cartelera de la Ciudad de México desde tu computadora, dispositivo móvil o en la app CDMX. La Ciudad de México es la ciudad que lo tiene todo. Y que tiene 35 o 40 desarrolladores, desarrolladoras formados en la ciudad.
Este fue un proyecto, la verdad, de largo aliento, hubo mucha colaboración con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Turismo y con el Consejo Asesor Cultural. Y finalmente llegamos a este producto. Al día de hoy tenemos 1,070 eventos en toda la ciudad, es decir, eso habla pues de la magnitud de la oferta cultural que tiene la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo, capital cultural de América. Y el buscador, digamos, si no queremos hacer una exploración por las categorías, siempre podemos hacer una búsqueda directa. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí tigre, para encontrar a los tigres del norte, ¿no? Entonces, ahí me muestra el evento, se abre una ventanita y me da el detalle, ¿no? Con motivo de la celebración de la independencia de México, el presidente anunció que los Tigres del Norte estarán en el Zócalo el 15 de septiembre a las 10 p.m. Me da la información, el calendario, por supuesto, la ubicación, digo, todos sabemos llegar al Zócalo, ¿no? Pero si fuera un evento en otro venue, pues siempre es útil el botón de cómo llegar, que nos conectaría directamente a Google Maps pues, para hacer la ruta para poder llegar. Siempre van a poder compartir el evento, si es que lo quieren invitar amigos, su familia, oye, mira, van a estar los Tigres del Norte, vamos, Facebook, Twitter, WhatsApp, correo electrónico, o bien copiando el enlace y ya lo pueden compartir de manera directa. Del mismo modo, pueden... déjenme borrar la búsqueda. Estos son los eventos que a juicio de la Secretaría de Cultura, es importante decirlo, esta es una plataforma distribuida, es decir, no necesariamente pasa por el filtro de la Secretaría de Cultura. Si hay organizadores privados que tienen una multiplicidad de eventos, ellos los pueden subir de manera directa. Y eso hace pues, que siempre la plataforma tenga una garantía de estar actualizada. Aquí hay algunos de los eventos que nos parece son particularmente relevantes. El Grito de Independencia, el Corona Capital, van a venir Guns N' Roses, Iron Maiden, muy metálico el asunto. Juan Manuel Serrat, que va a también tener un concierto gratuito. El Coca-Cola Flow Fest. O bien, y por supuesto esto lo pueden... hay muchos más eventos, ¿no? También pueden verlo por lugares, a veces uno tiene el interés de ver cuál es la oferta que se viene en algunos de los venues grandes, ¿no? Por ejemplo, Auditorio Nacional, el Lunario del Auditorio, el Metropolitan, el Centro Cultural José Martí, que está por el Metro Hidalgo, que tiene una oferta cultural importante, la Arena CDMX, si ustedes le abren, voy a abrir el Auditorio Nacional, y entonces ahí me despliega todos los eventos que ya están calendarizados para el Auditorio Nacional. También pueden ver todo esto en un mapa. A veces uno está en la calle, tienes 3-4 horas o tienes la tarde libre. Entonces, ¿qué es lo que está más cerca de tu ubicación? Aquí, si lo ven, se están colapsando en algunos clústeres porque ahí, evidentemente, el centro de la ciudad concentra mucho de la oferta cultural y de espectáculos y de galerías y de teatros. Se está cargando, no se asuste. A ver, ahí está, perdón. Entonces ahí pueden ver cerca de ustedes, en cualquier ubicación de la ciudad, cuál es la oferta cultural. Otra de las ventajas, y nada más déjenme con esto casi terminar, vamos a poner un evento privado, digamos Iron Maiden, ¿no? Ok. Cuando yo le aprieto al botón de más información, automáticamente me va a conectar si es que hay un portal privado en donde se están vendiendo los boletos, ¿no? Entonces, de modo que yo no tenga que ir, me dice, ¿accederás a un acceso a un enlace externo? Le digo que sí, y aquí me lleva un portal privado en donde yo podré adquirir los boletos, ¿no? Y eso, pues, evidentemente facilita la experiencia de usuario. Y finalmente, que es una parte muy importante que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos solicitó, es pues dar un espacio también para que productores pequeños, artistas, puedan también promocionar sus eventos. Esto tiene muchas ventajas, además de la difusión, pues nos va a permitir compartir los eventos de manera mucho más fácil. Entonces, si yo le pongo anuncia tu evento aquí gratis, me lleva a un sitio en donde puedo ingresar con llave. No sé si ya lo tenemos abierto, si no lo explico muy rápido, para no perder tiempo metiendo la llave, ¿no? Y ahí puedes meter todos los requisitos de información, ¿no? La foto, el lugar, la fecha,
horario, si es infantil o no es infantil, y eso evidentemente permite democratizar la oferta y la divulgación cultural. Ya mencionaron las categorías y además se puede, si quieres el día de hoy, si es para el fin de semana, si es cerca de mí, si es en cualquier lugar, si es en la mañana, si es en la tarde, si es para niños, y un botón que es muy importante, si solo quieres filtrar para eventos gratuitos, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienes mucho presupuesto este fin de semana, pero quieres ir a sacar a la familia, pues le pones eventos gratuitos y te va a mostrar toda la oferta gratuita que existe en la Ciudad de México. Esto, además, ya está disponible en App CDMX. Como saben, App CDMX tiene 3.8 millones de usuarios, entonces, bueno, eso es una garantía de divulgación para quienes ofrecen CDMX, y está en tiempo real, es decir, lo que se carga en este, si ahorita cargáramos un evento, se vería en CDMX de manera inmediata. Entonces, bueno, estamos muy contentos de este proyecto colaborativo y de por fin consolidar en un solo espacio pues toda la oferta cultural de la ciudad. Dígame. Ah, pero lo están viendo, lo están moviendo ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, si eres un artista independiente, nuevo evento. Y el nuevo evento, es una ficha un poco larga porque evidentemente es un sitio que es información compleja, pero bueno, el número de contacto, el nombre del artista, si quieren vamos más rápido, la breve biografía, si es que del artista, el evento, una descripción del evento, poder subir una foto, y ya tenemos muy homologado cómo se suben las fotos para que no se vean feas ni se deformen, el tipo de evento, es que luego eso ocurre, ¿no? La edad mínima para ingreso, la duración, cuánto tiempo dura el evento, si es para todo público o más bien estás pensando en un público como más dirigido, ¿no? Si es niños, funcionarios públicos, estudiantes LGBT, si es un evento infantil. Lugar del evento, calle, ubicación, lo tienes que ubicar además en el mapa para que sea muy fácil para los usuarios llegar. Alguna observación, si hay una dirección web, en fin, todo lo que es necesario. Y esto pues evidentemente facilita totalmente a un artista, a una compañía productora independiente, pues poder hacer difusión de esos eventos, que es pues evidentemente el perfil de este gobierno y de la política cultural, ¿no? Es una política también progresiva, inclusiva y de cultura comunitaria. Entonces, bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Bueno, pues eso es, realmente es algo muy innovador, importantísimo para la ciudad. La ciudad es de las entidades con más oferta cultural, me atrevería a decir, del mundo, no solamente de nuestro país. Y son, no solamente es para los espectáculos o las actividades culturales, artísticas, de los espacios del gobierno de la ciudad, sino también los privados, también de la UNAM, también del POLI, es decir, de las instituciones de educación superior, instituciones educativas, instituciones culturales y artistas independientes. Entonces, es casi una red social, la cartelera de la Ciudad de México, y es, una vez más, pues la ciudad que lo tiene todo y también una cartelera interactiva cultural para todas y para todos. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Nada más para precisar, entonces, bueno, cualquier ciudadano, cualquier institución va a poder subir aquí información. Es decir, la pregunta es que para muchos, también se van a poder promocionar aquellas, estaba buscando el término correcto. Bueno, aquellos eventos que sean un poquito fuertes, así, no sé, hay de todo tipo de expresiones culturales, no sé si también hay algún filtro ahí, no sé. Pues está abierto, es sin censura, a menos que haya alguna cosa particular que tuviera que ver con algún acto de violencia, alguna cosa así, pues ya se revisaría. Sí, eso sería, a veces se les ocurre, ¿no? Bueno, en otro tema, doctora. Hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, él hace una reflexión y también se rescata aquí dos temas. Uno, el próximo lunes los mexicanos sabremos si tendremos o no seguridad. Esto es con referencia a que se va a discutir el tema de la invalidez de la prisión preventiva oficiosa.
Me gustaría saber su opinión referente a este tema, pero también a esta reflexión que también hace el presidente, que pues acepta que se equivocó con la designación de sus integrantes de la Suprema Corte. Ellos habrán traicionado al país porque dice que no están cumpliendo con estos principios de la Cuarta Transformación. Sí, yo lo vería en varios sentidos. ¿Qué dice el artículo 19 constitucional? Dice que cuando se hace el cambio en el sistema penal acusatorio, cambia, digamos, el modelo de justicia en nuestro país. Y ahí en el artículo 19 establece qué delitos están exentos de lo que sería la prisión preventiva justificada. ¿Qué diferencia tiene la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? La oficiosa es que no depende del juez si dicta prisión o no, ya viene establecido en la Constitución, en el artículo 19. En el caso de la prisión preventiva justificada, pues tiene que justificarlo el Ministerio Público, también en la oficiosa debe justificarlo el Ministerio Público con pruebas, en su carpeta de investigación. Pero en el caso de la justificada, no hay ningún delito que merezca prisión preventiva oficiosa, es decir, de oficio, sino que depende del juez y de la justificación que haga el Ministerio Público. Esa es la diferencia. Cuando se hace la primera modificación al 19, quedan muy pocos delitos. Cuando entra el presidente de la República, aumenta el número de delitos y el constituyente, porque el constituyente, recuerden que cuando cambia la Constitución, no es solo la Cámara de Diputados y de Senadores, sino tiene que pasar por la mayoría de los congresos locales y eso se convierte en el constituyente de nuestro país. El constituyente entonces aprueba que el artículo 19 aumente el número de delitos con prisión oficiosa, entre otras la corrupción. Por supuesto, tiene que estar bien establecida por parte del Ministerio Público. Pero también hay otros delitos que se establecen como prisión oficiosa. ¿Qué es lo que quiere discutir ahora la Corte? Si el artículo 19 es constitucional o no, la modificación que hace el constituyente. Entonces, el primer tema de debate en la Corte es si la propia Corte puede modificar la Constitución, cuando en realidad la Constitución establece que el único que puede cambiar la Constitución es el constituyente. Ese es el primer gran debate que se discute en la Corte. Desde mi punto de vista, recuerdan que yo también, cuando hablaba del Tribunal Electoral y que estaba metiéndose en temas que violaban su competencia en la Constitución, pues estaba haciendo cosas fuera de la Constitución. Desde esa perspectiva me parece que la Corte, pues en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no puede decir si el 19 constitucional es constitucional o no, porque se vuelven constituyentes en sí mismo. Ese es el primer gran tema que está planteado. El segundo tema, que hay algunos que dicen, pues es que la prisión oficiosa en otros lugares del mundo no existe y toda es justificada y depende del criterio del juez. No tendría por qué haber prisión oficiosa por violación a los derechos humanos o porque no queremos ningún inocente en la cárcel. Me parece que esa discusión, desde mi punto de vista, es falsa, porque en todo caso, oficiosa o justificada, pues de todas maneras depende del criterio del juez. ¿Qué problema tenemos en este momento? Pues que cuando tenemos delitos con tanta violencia en nuestro país, el juez queda con una enorme vulnerabilidad si le quitan la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque va a depender de él o de ella si da prisión o no, dependiendo de la justificación. Pero además los criterios de justificación son solamente si se puede escapar, es decir, no están asociados a ningún delito, sino a la característica de la persona. Entonces, hoy que tenemos problemas graves de delincuencia organizada, donde el juez o los jueces son vulnerables frente a una sentencia, pues dejarle al juez la posibilidad solamente de la justificada y no de la oficiosa, pues lo pone en mayor vulnerabilidad. Es decir, es cierto que la Constitución establece garantías, bueno, antes eran garantías individuales, hoy son derechos humanos,
pero lo cierto es la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, a mí me parece que vulnera a los ministerios públicos y a los jueces en un momento en donde pues el país, producto de la guerra contra el narco de Calderón, pues se encuentra todavía en problemas de violencia importantes. Entonces, queremos proteger a los jueces, pues dejemos la prisión preventiva oficiosa para los delitos que están establecidos en el 19 constitucional. Y lo segundo es que quieren quitar el tema de las factureras. O sea, una de las de los temas a discusión son las factureras. Las factureras es prácticamente delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo no va a haber prisión oficiosa para los factureros? Cuando están defraudando no solo al erario, al país, a la nación, es un lavado de dinero, sea por corrupción o sea por delincuencia organizada. Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de que no tendría por qué la Corte, en este momento, quitar la prisión preventiva oficiosa por todas estas razones que planteo. Ahora, que hay que discutir los puntos que se aprobaron en el 19 constitucional, si han tenido sentido, si no, si hay más gente inocente en la cárcel por esta razón, bueno, es una discusión que tiene que establecerse por parte del constituyente, pero no así de tajo de pronto de la Suprema Corte. Viene una posible sentencia de la Corte Interamericana, pues vamos a esperar a ver qué dice esa sentencia. Y en todo caso discutir sobre la sentencia, no previamente así a bote pronto desaparecer la prisión preventiva oficiosa, que para la ciudad generaría muchísimos problemas. Y sobre esta reflexión que hace el presidente de ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ¿qué opina? Pues es que están, yo creo que en su torre de cristal. Que se den una vuelta, que caminen por las calles los ministros de la Suprema Corte, que vean la realidad del país. Yo creo que eso es muy importante para cualquier juzgador, para cualquier ministerio público, para cualquier servidor público, porque todos somos servidores públicos. Hay que ver la realidad que está viviendo el país y hacia dónde queremos ir. Claro que queremos un México con justicia, que requerimos mayor protección a los derechos humanos, pues vamos a entrarle en todo caso a esa discusión, pero no así de tajo quitar la prisión preventiva oficiosa. Miren lo que pasó en el país. En el momento en que entró el nuevo sistema penal acusatorio, nunca se preparó a los sistemas y lo que ocurrió pues fue un incremento en los delitos. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que aprueben así, sin más, retirar la prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional. Bueno, y habla ahorita que tocó el tema de las calles, hoy en Diario Basta, pues vamos a conocer el modus operandi con el que operaba la corrupción inmobiliaria. Se habla aquí de personas que detectan inmuebles que están en aparente estado de abandono o que viven personas adultas mayores. Se habla de contubernio entre, pues en este caso, el exdirector jurídico con notarías, con el registro público de la propiedad, que usted mencionaba que también ya se iba a hacer ahí también una limpia o a lo mejor una verificación. Preguntarle cómo va todo esto que usted está aplicando para limpiar, para sanear toda esta maraña de corrupción, o como decía usted también, este nido de cloaca. Esta cloaca. Esa cloaca de presa. Fíjense, hay casos. El otro día el vocero de la fiscalía planteó que eran más de 60 edificios que violaban el uso de suelo construidos recientemente. Bueno, hay casos en donde una persona de buena fe compra un departamento y resulta que no lo puede escriturar porque vive en el octavo piso y el edificio solamente tiene registrado 5. Entonces, la fiscalía está convocando porque son muchos, no es uno, que no pueden escriturar su departamento porque el registro del edificio, inclusive en esos casos donde supuestamente no está reconocido en
la manifestación de construcción en la alcaldía. Entonces dice, edificio de 5 pisos. Ah, bueno, pero le dejaron construir otros 2 o 3 más pisos, violando todo. Entonces una persona de buena fe pues compra su departamento. Y ya cuando acaba de pagar va a la escritura y dice, pues quiero escriturar mi departamento, se revisa todo y resulta que el edificio está registrado con 5 pisos. O sea, es un fraude, es un… O sea, entonces, es una cloaca, como yo dije. Una cloaca, un nido de corrupción, lo que ocurrió, y hay que ver si sigue ocurriendo en la Benito Juárez, está investigando la Fiscalía General de Justicia. Y tiene que ver con quien ha gobernado la Benito Juárez durante pues prácticamente toda su historia, desde que se eligen a los alcaldes. ¿Qué va a pasar con estas personas que pues están a la…? Pues es justamente lo que estamos preguntando a la Fiscalía, estamos viendo con el registro público, está viendo CEDUBI si es factible regularizar. Hay que ver primero si están bien construidos los edificios, porque recuerden que hubo el caso de Zapata, donde en el sismo se cayó un edificio que tenía 2 años de construcción y murió gente ahí. O sea, es grave, es muy grave. Entonces, no es menor lo que ha ocurrido en todos estos años en la Benito Juárez. Entonces, la Fiscalía está haciendo una investigación a fondo, está viendo el tema del lavado de dinero, porque la corrupción es tremenda de lo que ocurrió ahí. Y la gente que de buena fe compra un departamento y le ocurre eso, imagínense. Bueno, y finalmente, doctora, a todo esto, ¿qué ha dicho la alcaldía Benito Juárez sobre esta cloaca inmobiliaria? Pues le piden informes y resulta que los archivos se inundaron y ya no existen. Bueno, se inundaron en la cloaca, ¿no? Sí. Entonces, o sea, cuando uno pone todo el rompecabezas, pues resulta terrible, sumamente grave. Pero además que afecta a las familias de la Benito Juárez. Porque recuerden que pues, ha habido muchas, durante mucho tiempo, que por qué estaban creciendo tanto los inmuebles, que no había agua, que el tránsito. Entonces, el problema es que, repito, es un modus operandi en donde el uso de suelo es de 5 pisos. Permiten la construcción de 8. A cambio, personas que trabajaban en la alcaldía reciben departamentos como extorsión prácticamente y luego los venden y luego ni siquiera se pueden escriturar. Entonces, esa gente, ¿qué va a ocurrir? Pues primero hay que revisar el edificio si está construido en buen estado. Es un tema pues sumamente grave. Pero una disculpa, entonces, el argumento es de que no tienen los archivos porque están inundados. ¿No será mejor que les ofrezcan el servicio de digitalización de documentos para que agilicen eso? Sí, no, pues se está haciendo la investigación tanto la Contraloría como la Fiscalía General de Justicia, pero es importante que la gente sepa pues la magnitud de lo que ha ocurrido en la Benito Juárez en pues los últimos 9, 10 años. Continuemos con la pregunta de Joana Flores, de Grupo ACIT. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Sobre el tema, preguntar, ¿cuánto tarda justamente en subirse un evento y si hay algún filtro para revisar que sea un evento regular? ¿Y si hay algún filtro? Sí, sí. Ah. Yo quiero anunciar un evento, ¿cuánto va a tardar en que se apruebe, aparezca? Uh-huh. Y si hay un filtro que ustedes revisen que es un evento… Cuando lo publicas, aparece de inmediato. Tú siempre puedes empezar a llenar un evento y guardarlo como un borrador si es que después quieres completar alguna información, ¿no? Pero cuando lo publicas aparece de inmediato. Por supuesto, la portada del portal pues la define la Secretaría de Cultura. Y no hay ningún filtro. El único, digamos, filtro sería que tienes que usar llave. Entonces, cuando usas llave, para generar la llave tenemos que autenticar correo electrónico y teléfono celular. Entonces, eso, por supuesto, inhibe cualquier mal uso, que en realidad la gente, pues, no, o sea, todo aquí siempre está basado en la confianza y en la buena fe y creo que ha resultado siempre, ¿no? Pero, digamos, eso, si hubiese alguien con ganas de hacer una broma o algo así, subir un evento falso y demás, pues, al usar llave, eso desincentiva, pues, porque el evento está asociado a una persona que existe y tiene correo electrónico y tiene correo celular, ¿no?
Y las grandes cadenas, por ejemplo, de cine, todo lo que anuncia Ticketmaster, ¿puede subirse aquí si las cadenas lo deciden? Ya lo subieron, de hecho, ¿no? Tuvimos, a lo mejor ahí le pediría a la Secretaría de Cultura, pero hubo una mesa de colaboración, se pidió que subieran los eventos, también con los venues, y ellos, pues evidentemente, con todo el entusiasmo y las ganas, lo hicieron, ¿no? Gracias. Sí. Doctora, y sobre el tema igual de prisión preventiva, ¿esta decisión podría atentar los resultados que ha tenido la ciudad en materia de seguridad? Sí, sí podría llegar a revertir algunos de los logros. Doctora, y en este caso, si llegase a ocurrir, ¿cómo podrían ustedes abordar esta situación para tratar de evitar? Vamos a ver cuál es el resultado de la votación de lunes en la Suprema Corte. Si es llana totalmente o si ponen criterios, si es que llega a probarse la justificada, si ponen algunos criterios. Entonces, vamos a esperar y a partir de ahí, pues, tomar las decisiones. De todas maneras, nosotros sí hemos decidido, pues, hablar de este tema, porque, pues, tiene que estar ajustado un marco jurídico, evidentemente, a la realidad del país. Doctora, y precisamente en temas de seguridad, hay una denuncia sobre… Y que conste, por cierto, que nadie estamos de acuerdo en que haya una persona inocente en la cárcel. Pero ese es otro tema, porque también hay personas con prisión oficiosa o prisión justificada que a lo mejor son inocentes por alguna mala actuación del Ministerio Público o de algún juez. Doctora, y sobre estos temas de seguridad, una denuncia de supuestos servidores públicos de los que van, tocan puertas… y realmente son delincuentes. ¿Cómo va esta investigación, doctora? Pero sobre todo también, ¿qué puede hacer la gente para identificar que no se trate de este tipo de bandas de criminales y que realmente les van a ir a ofrecer algún apoyo, información, etcétera? Sí, los servidores de la ciudad, los compañeros y compañeras de Participación Ciudadana llevan una identificación, lleva su fotografía, lleva la firma, lleva ciertos criterios de seguridad. Y de todas maneras se está haciendo la investigación de exactamente qué fue lo que ocurrió hoy. Ayer y hoy se tocó ese tema en el Gabinete de Seguridad y vamos a ver también si generamos mayores niveles de autenticidad en la identificación. De acuerdo, doctora. También preguntarle si la UNAM ha buscado el gobierno de la ciudad por el tema de la toma en la prepa 5. Sabemos que hay autonomía, pero no sé si ya se han comunicado con ustedes o hasta ahorita no ha ocurrido. Tenemos una reunión permanente con y una relación permanente para temas de seguridad con todas las instituciones de educación superior y en particular para la UNAM. Por ejemplo, está el caso del CCH Sur, arriba el CCH Sur. Sur, así era la porra. Le mando saludos a todos los jóvenes que estudian el CCH. Recientemente se acercaron a la autoridad, tanto la directora del CCH Sur como estudiantes, porque hay un camellón que se usa que tiene alta tensión a la salida del CCH que va hasta donde se toman los autobuses. Entonces estaba muy oscuro y los estudiantes estaban pidiendo, y las estudiantes particularmente, que hubiera más seguridad. Ya se está interviniendo, tenemos mucha comunicación y se está interviniendo. Si recuerdan, al principio del gobierno hicimos unas mesas de trabajo con instituciones públicas y privadas de educación, ahí nacieron los senderos seguros, después ya nos orientamos a caminos para mujeres libres y seguras. Y en el caso de la prepa 5 estamos en comunicación. Ahora, que quede muy claro, nosotros no vamos a intervenir, nunca, pues, en la autonomía universitaria ni para reprimir estudiantes. En todo caso es para facilitar pues alguna cuestión de seguridad o otros temas que tengan que ver con el gobierno de la ciudad o en su caso con la Fiscalía General de Justicia. Principalmente porque al exterior llegaron los jóvenes a tomar clase y suelen llegar porros, etcétera. Entonces afuera estaría obviamente dado caso. Siempre cuando interviene la policía en algún tema estudiantil, puede llegar a haber una provocación y puede salir las cosas mal. Entonces, nosotros guardamos autonomía, guardamos respeto a la autonomía universitaria, pero además siempre buscamos que sea la propia autoridad universitaria quien resuelva. En caso ya de niveles de violencia mayor y eso, pues interviene, podemos intervenir para evitar algún acto mayor, pero siempre con respeto a la autonomía y respeto a los estudiantes.
Y nada más, doctora, ¿cuándo van a anunciar vacunación para los niños de 5 y 6 años y segunda dosis? ¿Ya tienen alguna fecha? Sí, estamos esperando, el martes lo anunció el doctor López-Gatell, se está esperando la llegada de nuevas vacunas del mecanismo COVAX, están ya por llegar y en el momento en que lleguen de inmediato informaremos para 5 y 6 y para la segunda dosis, que aunque se había dicho que es un rango, para poner la segunda dosis, recuerden que son rangos muy abiertos, entonces todavía hay tiempo. Gracias, doctora. Tenemos la última pregunta de Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos, buenos días, doctora. Preguntarle sobre el tema de prisión preventiva y las implicaciones que hay para la ciudad, si nos podría ahondar más al respecto y ¿qué tanto se ha usado este instrumento, tanto la prisión preventiva oficiosa y justificada, y qué casos emblemáticos nos podría usted mencionar de que se estaría pues en riesgo si no estuviera este instrumento para la ciudad? Por ejemplo, feminicidios. Para feminicidios siempre se usa prisión preventiva oficiosa. Para pederastia, o sea, casos de ese nivel. Violaciones. Es prisión preventiva oficiosa. También para casos, bueno, hay, por ejemplo, para casos de corrupción, en donde se usa la prisión preventiva justificada. Digamos, también la preocupación que pudiera llegar a ocurrir es que si un homicidio es prisión preventiva justificada, ¿cuál es la diferencia para que, a lo mejor, quien nos está viendo? Si es oficiosa, el juez dicta prisión, no está sujeto a su criterio. ¿Qué está sujeto a su criterio? Siempre si traes las suficientes pruebas para que haya una prisión preventiva, por eso se llama prisión preventiva. Después ya viene todo el juicio y la sentencia. El asunto es si llevan en libertad o llevan en prisión su juicio. Cuando es prisión preventiva oficiosa, siempre la llevan en prisión, son detenidos. Homicidio, feminicidio, violación, pederastia, o hay casos de corrupción en donde es oficiosa. Es decir, ya si hay suficientes pruebas, el juez dice, tienen que pasar todo su juicio en prisión. Si es justificada, entonces está a criterio del juez. ¿A qué criterio? Pues el establecido por la propia Constitución. ¿Cuáles son esos criterios que hoy están establecidos y por las leyes secundarias? Si se puede escapar o no, si son menores realmente. Entonces, no solamente es la preocupación de que homicidas o feminicidas pudieran estar libres llevando su juicio. Miren, les voy a dar un dato para que también me entiendan. ¿Saben cuántas personas llevan su juicio en libertad en la Ciudad de México? Más de 200,000. Si quieren, después les damos el dato con el tribunal, si no lo puede actualizar. Entonces, también es el seguimiento de esas 200,000 que lo llevan en libertad. Ahora, si no existiera la oficiosa, también hay delitos de la justificada. Si ya homicidio es justificado, pues hay delitos de la justificada que a lo mejor el juez pues ya siempre les da libertad, porque entonces cambia, digamos, las jerarquías de establecimiento de la prisión preventiva. Entonces, también puede haber casos en donde hay prisión preventiva justificada, en donde pues ya el juez no la justificaría porque es un delito menor frente a un homicidio. Entonces, sí tiene riesgos el quitar así como lo quieren, como viene la redacción para votarse el próximo lunes, sí tiene muchos riesgos para la seguridad y también para pues lo que significaría la impunidad. ¿Como gobierno estarían enviando algún escrito a la Suprema? Sí, lo hemos enviado a los ministros. En esto estamos totalmente de acuerdo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscal General de Justicia y el presidente del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México. Es decir, la Fiscalía, que tiene su autonomía, y el Poder Judicial en la ciudad, estamos de acuerdo en esto y es algo que hemos discutido en el Gabinete de Seguridad.
Gracias, doctora. Y preguntarle también, ayer un juez ampara al exdirector jurídico y de gobierno de la Benito Juárez, preguntarle si habría ya un resquicio o un riesgo de que el proceso no pudiese continuar en contra de este exfuncionario por algún error que se haya cometido en el proceso de vinculación. Sí, no hay errores, tiene un alcance menor el amparo, ya la Fiscalía lo puede explicar con mayor detalle en términos jurídicos, pero los juicios siguen. También inclusive también para el otro ex servidor público o exfuncionario público, que también hay un juicio contra él y que lo está llevando en libertad por un amparo. Y justo hablando de… Por cierto, que también toda persona tiene derecho a un amparo. Justo hablando de los afectados por el cártel inmobiliario, ayer un comité pedía al Congreso capitalino que no solo se abriera una comisión especial de investigación, sino que también se abriera como una mesa donde pudiesen recoger pues las denuncias de todos los vecinos afectados en esta alcaldía. Como gobierno, ¿estarían abriendo este espacio para que se acerquen a presentar su… Sí, justo lo estamos viendo con la Contraloría General, a ver si hay un espacio en donde personas como esta, como esta persona que denunció, hubiera otras personas en esta situación, y sé que la Fiscalía también va a abrir un espacio para que pues la gente pueda denunciar. Gracias, doctora. Y por último, ayer anunciaba la regularización de los restaurantes, que tuvieran en operación por lo menos 10 años, aunque no tuvieran uso de suelo. Hoy se publica que se reduce no de 10, sino a 5 años. Preguntarle qué va a pasar en aquellos casos donde se documentó que algunos restaurantes, sin tener uso de suelo, pues hicieron trampa, presentaron documentos falsos ante las autoridades para abrir. ¿Se les va a dar carpetazo, va a ser borrón y cuenta nueva o qué va a ocurrir? Sobre todo en restaurantes, se denunció mucho por vecinos en la Roma y la Condesa. Sí, ahí donde hay denuncia vecinal y generan muchos problemas, se revisan los casos. O ahí en donde incurrieron en algún delito penal, pues obviamente es distinto, ¿no? Pero hay muchos restaurantes que no tienen problemas vecinales y que la verdad son sujetos de… pues extorsión de alguna persona que trabaja principalmente en algunas alcaldías. Entonces llegan, les dicen, tu certificado de uso de suelo, no lo tuvieron en un momento, y pues la verdad es que no cuesta nada entrar a un proceso de regularización, dado que no hay problema con los vecinos y además pues brindan empleo, etcétera. En caso de que tengan problema con vecinos, en caso tanto para nuevos como los actuales, o que hayan incurrido realmente en un delito penal, pues ya se vería la circunstancia. En las escuelas pasaba lo mismo, también hay escuelas que tienen 30, 35 años privadas y que inclusive tienen en la normatividad previa, tenían permiso, en la normatividad actual no tienen permiso, pero nunca sacaron su papel de uso de suelo, entonces también se les está dando la posibilidad de regularizarse. ¿Se tiene conocimiento de cuántos restaurantes estarían regularizándose, aprovechando este proceso? Si quieren, después les damos los datos ya que empiecen a llenar este proceso. Gracias, doctor. Gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ayúdenos a difundir la cartelera. Aquí está. Vénganse acá, vamos a la foto. Pero querías… Es que sería bueno que vieran la app y de la app la… Pero es que la app no la estamos transmitiendo la… Ajá. Pero aquí no tienen internet para ver la… es que está en la computadora, no está en el teléfono, ¿verdad? Tendrías que conectar un móvil a la pantalla. Ok. Bueno, aquí. Vénganse, a ver, vente para acá, Claudia. Pon a Natalia acá. ¿Dónde? Ahí está. Sí.
Por cierto, que los Tigres del Norte creo que empiezan a las 9 de la noche. Hay que corregirle. Sí, es a las 8. Si no llega tarde. A las 8. Sí, pues cómo no. Gracias.